El vado de Quema es un sendero que se desarrolla entre las poblaciones de Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar. Son 8 kilómetros de llana ruta que culmina visitando este lugar de obligado paso para los peregrinos. Es ideal para venir toda la familia. Es muy conocido popularmente por ser paso obligado de gran cantidad de peregrinos que, acompañando a sus hermandades, acuden cada año en peregrinación a la Ermita del Rocío para rendir pleitesía a la Blanca Paloma. El camino es arenoso, rodeado de pinos piñoneros. Es una ruta fácil que se recorre rápidamente. Estamos ya en la reserva biológica de Doñana y los protagonistas son las aves que nos saludan a nuestro paso. Seguimos caminando y llegamos al precioso lugar motivo de nuestro viaje, el descansadero del cortijo abrevadero Vado del Quema. Ubicado en la orilla del río Guadiamar, en la cañada real de los isleños, que antiguamente estaba poblado de alcornoques y constituía el descanso previo antes de cruzar el río. Dada la ubicación estratégica que tenía, dominando el vado y la planicie que lo circunda. Por él cruzan los sin pecados, los caballistas, los peregrinos a pie, las carretas y los carros tirados por bestias que acompañan a la carreta del sin pecado, mientras que los vehículos de tracción mecánica son desviados por un puente situado a pocos metros de este vado. En este punto, el propio vado, se produce el ritual del bautismo de los romeros que llegan con sus hermandades por primera vez a este paso. En las proximidades del corredor, de todo el sendero, se pueden observar milanos, aguiluchos y cernícalos, aves acuáticas como garzas, garcillas, cangrejeras, cigüeñas, fochas, calamones y patos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activar la campanilla para no perderos ninguno y darle like. Un saludo y hasta otra.